Sí, señora, pase. Mira, hijita, este es tu cuarto ahora. ¿Te gusta? No, yo para qué quiero un cuarto tan grande. No, sí, con el que estoy atrás estoy bien. Ay, sí, yo mejor me voy. No, Lucecita, a tu papá no le gustaría. Desde ahora las cosas van a cambiar, así que te tienes que ir acostumbrando. Ahora tendrás cosas lindas, ropa, joyas, todo lo que nunca tuviste. Fefa, el cuarto está un poco serio, pero lo cambiaremos a tu gusto. No, señora María, así está lindo. Dime, abuela. Abuela. Para mí no me gustaría tener todas estas cosas a este precio. Sí, preferiría seguir siendo una sirvienta y pero que mi papá estuviera sano como antes. Lucecita, lo vengo a encontrar ahora y a lo mejor Dios se lo va a llevar como a mi mamá. Estás nerviosa, hijita. Ven, acuéstate. Te hace falta descansar. Voy a decir que te preparen un poco de tilo. Te va a caer bien. Nos has dado la señorita Lucecita,
Lucecita Mendoza y Rivero. ¿Te gusta cómo suena? ¿De veras no lo sabías? ¿Papá nunca te lo dijo? No. No, yo recién me enteré ahora cuando me mandó a buscar. Y si no fuera porque él quiere que yo esté aquí, ya me hubiera ido. ¿Y por qué? Si acá tienes todo. Tienes casa, lujos, dinero, familia. Mira, los lujos y el dinero no me interesan. Una familia sí, sí me gustaría tener, pero yo sé que no se puede. ¿Y por qué piensas que no puede ser? Porque yo sé que aparte de la señora María, a mí nadie me quiere en esta casa, por eso. ¿Con que nadie te quiere? ¡Hipócrita! ¡Descarada! Y todavía te quieres hacer la víctima. Como si yo no supiera la clase de sinvergüenza que tú eres. Quiero modificar mi testamento. Voy a darle participación en él a Lucecita. Álvaro ya está viendo lo del notario. No quiero dejarla desamparada. Me da miedo pensar en las cosas que pueden pasarle. Lucecita no tiene malicia. Cualquiera puede aprovecharse de su inocencia para hacerle daño. Al menos en lo económico. Quiero dejarla asegurada. No quiero que sufra más necesidades ni privaciones, que es lo único que ha conocido en la vida. Nuestros negocios marchan juntos, Gustavo. Tú sabes que mi fortuna no es la de antes y que casi todo se ha gastado. Bueno, tiene la propiedad que está al lado de San Sebastián, que es un buen terreno. Pero claro, ahora ya no encontró a nadie ahí. Lamento haberte presionado tanto para invertir en ese mineral. Olvídese, Miguel, eso quedó atrás. Pero piense que tiene la propiedad de la sierra y esta casa y le rinden muy buenas utilidades. Gracias a que has tenido la paciencia de ocuparte de ellas. Ahora necesito tu opinión. Graciela reclama para Angelina una parte mayor de mi herencia. Dice que su forma de vida requiere gastos y que Lucecita puede arreglársela con menos, porque no está acostumbrada a lujos ni a... Miguel, por favor, no se agite. Quiero dejar este asunto terminado para sentirme tranquilo. ¿Qué piensas tú? Lo justo sería que las dos recibieran lo mismo. Pero no sé. Si sigue con la idea de separarte de Angelina, tal vez sería cuestión de compensarla un poco. Ella ama el dinero y Lucecita ha demostrado un gran desinterés por él. ¿Le ha comentado este asunto a Álvaro? Sí, pero él se negó a aconsejarme. Me dijo que te preguntara a ti. Bueno, Miguel, yo pienso igual que Álvaro. Yo creo que esta decisión debería tomarla usted. Es un asunto muy delicado. Desde luego. Las dos son mis hijas. Y me dolería favorecer a una sobre la otra. Aunque te confieso que mi inquietud por Lucecita es también espiritual. Me gustaría contar con alguien que la acompañe. Por favor, encárgate con...
con Álvaro de arreglar el testamento para que las dos reciban lo que se merece. Miguel, por favor, ya no siga así. Tienes que influir sobre Angelina para que me perdone, para que acepte a Lucecita como su hermana. Es mi última voluntad. Está bien, Miguel. Se lo prometo. Ya conseguiste lo que querías. Ya estás metida aquí. Pero si tú piensas que vas a salirte con la tuya, te equivocas, ¿entiendes? Eres demasiado estúpida para que puedas convencerme. Yo soy más inteligente y valgo mil veces más que tú. ¿Y por qué me dices a mí esas cosas? No te hagas la tonta. Sé muy bien que quieres quitarme lo que es mío. Mire, le juro que no es así. Pierdes el tiempo jurándome porque no voy a creerte ni una sola palabra. Empezaste con un objetivo y ahora tienes otros. Ahora te atreves a disputarme nada más y nada menos que la herencia de mi padre. No, mira, a mí no me interesa ni un centavo de él. Ya yo le he dicho que... ¡Es que no te bastaba con robarme a mi marido! Te sorprende que yo sepa tanto de tus mentiras, ¿verdad? Pues entérate. Como que te vea una sola vez más con Gustavo, te voy a acusar delante de mi padre. A él no le diga nada. No diga nada porque podría matarlo, señorita. Pretendes meterme miedo, ¿verdad? Para que yo guarde silencio. Él está muy mal de salud. Cualquier disgusto le puede hacer daño. Eso a mí me tiene sin cuidado. Si le pasa algo a mi padre, la culpable vas a ser tú. Yo, pero... Tú, que has venido aquí a molestar, a complicarlo todo. ¿Por qué no te quedaste en tu miserable chacra? ¿Por qué? Sí. Ojalá me hubiera quedado allá. Ojalá. Aunque el frío se metía por las paredes y el techo se estaba cayendo, allá no tenía a nadie que me insultara y que me hiciera sentir así. Si estás tan arrepentida de haber venido, ¿qué esperas? Vete, lárgate de una buena vez. Ya le dije. Le dije que si me quedo es porque mi papá me pidió que me quedara. Y yo no tengo corazón para decirle que no, porque yo sé que se está muriendo. Y es un sacrificio muy grande, para que lo sepa, porque hasta su mamá ya me votó. Y yo pensaba que siendo hermanas, tendría que haber un poco de cariño entre las dos. No me recuerdes que somos medio hermanas. Lo único que puedo sentir hacia ti es desprecio y rencor. Mire, déjeme ya. Eres una intrusa. La única que tiene derecho a llevar el apellido Mendoza y Rivero soy yo. Tú solo no eres una... No me diga nada más. Si no te gusta, vete. Lárgate de una buena vez. Con mi papá me voy a quedar hasta que él esté vivo. ¿Eh? ¿O yo? ¿Sí? Siempre. Entonces soporta. Suélteme, que me estás haciendo... Cállate y no te atrevas a abrir la boca. ¿Por qué? Angelina, ¿qué haces aquí, hijita? Vine a saludar a Lucecita, abuela. Quise darle la bienvenida, como no nos habíamos visto. Vine a saludar. Le estaba preguntando si a ella le gustaba su nueva habitación. Angelito, qué buena eres. ¿Y tú, Lucecita? ¿Por qué estás tan retraída con tu hermana? Es que ella es muy tímida, abuela. Ya se va a ir acostumbrando con el nuevo trato. Que no se diga. Ya ves lo bien que te recibe tu hermana querida. A ver, dense un abrazo. Vamos. Un abrazo.
sí me gustan. Quiero ver siempre a mis dos nietas muy unidas, queriéndose mucho. Bien, esto es todo. Creo que el documento quedó redactado según los deseos de Miguel. ¿Estás conforme tú? Sí. A mí me parece justo que en caso de defunción los bienes sean divididos en partes iguales. Pensé que pondrías objeciones. ¿Por qué? Bueno, sabiendo que Angelina realmente... Ah, entiendo, entiendo. Mira, Álvaro, Miguel cree que ella es su hija. Revelarle la verdad ahora sería terrible. Por otro lado, a veces preferiría que toda la herencia pasara a manos de Angelina. Lucecita no la va a necesitar. Gustavo, ¿sigues con tu idea de la separación? Por supuesto. Tenía la esperanza de que hubieras desistido. Te confieso que hubo un momento en que estuve a punto de arrepentirme. Pero no puedo darme ese lujo ahora, Álvaro. Necesito mi libertad. ¿Habrá algún motivo imperioso que te obligue a dar ese paso, Gustavo? Álvaro, creo que tu pregunta está de más. ¿No te es suficiente saber las ilusiones que tengo con Lucecita? ¿Lo infeliz que he sido con Angelina? ¿Sabes cuál es el único pecado de Angelina? Quererte. Quererte demasiado. Así están las cosas, Martín. De repente, todo dio un vuelco en la vida de Lucecita. De manera que la campesinita que no tenía dónde caerse muerta se ha convertido en una próspera heredera. Y tú empecinado en que había algo extraño con el viejo. Me da vergüenza de pensarlo nada más. Rabia que yo le tenía al señor Mendoza. Y resultó ser el padre. ¿Y cómo está él? ¿Ya mejoró? ¿O hay que llevarlo al cura? Va caminando, pero sigue grave. Imagínate que a Lucecita le dieron un cuarto dentro de la casa y todas las atenciones son para ella, como si fuera de la familia. Bueno, en realidad lo es. ¿Y por qué lo dices así? A mí me parece perfecto. Vamos a tener una novia de alcurnia. Ven. Esto es en serio, Martín. Se terminaron mis ilusiones con Lucecita. ¿Pero por qué? ¿Acaso la herencia se le subió a la cabeza? ¿O te mira con la nariz en alto? No. Yo soy el que renuncia. Ya me he quedado muy por debajo y no tengo nada que ofrecerle. ¿Cómo que no? No todo en la vida es material. ¿Le ofreces tu amor? Ay, Martín, Martín, ¿cuándo se ha visto que la señorita de la casa se case con el hijo de la cocinera? Pero cuando seas médico, vas a estar a la altura de las circunstancias. Ya todo es imposible. Yo no serviría como marido de una mujer rica. Además, yo quiero ser el médico de la gente pobre. Además, voy a encajar en el nivel social donde ella se va a mover. ¡Ah, qué fastidio! Nos quedamos sin novios. Oye, ¿y cómo está mi morena? Bien. Creo que voy a tomarte la posta en el romance. Espérate nomás. Ha venido un notario. ¿Qué? Un notario vino y la señora María lo llevó al cuarto del señor Miguel. ¿Sí? Y adentro estaba el señor Álvaro con un cerro de papeles y su maletín. Y después llegó la señora Graciela con una cara de querer morder. Ay, Fefa, ¿cómo que morder? Negro, ¿tú sabes para qué ha venido el notario a la casa? Yo solo lo traigo, hermanita. No ando escuchando lo que conversa. ¡Pachimosa, tú! Óyeme, tú. No te olvides que todavía no te he perdonado. Yo te estoy hablando por un tiempito nomás por lo del señor Miguel. A mí todavía no se me pasa el enojo por lo del señor Vicente. A
Así que pórtate bonito nomás. Y ahora dime, ¿para qué ha venido un notario a la casa? Es para ver lo del testamento. No sabía. No, si la doña no pone esa cara así por así. Después me mandaron traer al señor Gustavo Modesta y él también entró. ¿Qué te parece? ¿No llamaron a Lucecita? No, y tampoco a la niña Angelina. ¿Y tú crees que...? Ay, que ha venido para hacerla rica la Lucecita. ¿Te sientes mal, hijo? Un poco fatigado, nada más. ¿Tengo que firmar algún otro papel? No, señor Mendoza. Todo está listo. Mañana quedará debidamente legalizado. Debe entregarle una copia al doctor Reboredo. Usted conservará el original. Muy bien. Quedamos en que a la hora de mi muerte, ese será el único testamento que tendrá validez. Por supuesto. El otro queda anulado automáticamente. ¿Quiere hacerme alguna otra indicación o puedo retirarme? No, nada más. Mamá, acompañe al doctor Carmona. Con gusto. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Gustavo, en cuanto a la liquidación de las Miguel, tierras... Miguel, creo que no es el momento para hablar de eso, ¿sí? Yo quisiera que todo... Miguel, estás demasiado agotado. Quédate tranquilo, ya habrá tiempo para hablar de eso. Ahora trata de dormir. Vamos, Justo. Graciela. Supongo que estarás satisfecho. Lo estaría más si comprendieras y perdonaras. Yo siempre te he perdonado en todo. ¿Qué otra cosa podría ser? No hablo de mí. Me refiero a Lucecita. Trata de entenderme. Ella se va a quedar sola en el mundo. ¿A qué se debe esa inquietud después de haber arreglado el testamento? El dinero es lo de menos. Lo he comprendido demasiado tarde. Lucecita necesita una familia. Un poco de afecto, de protección. Sé que está resentida, pero quizá luego, cuando ya no esté, podrías ablandarte y permitir que Lucecita se quede en esta casa, junto a su hermana. Es demasiado pedirte eso. No me obligues a contestarte ahora. Déjame pensarlo. Además, ¿para qué me planteas esa situación si seguramente te vas a recuperar? Negándote a hacerme esa promesa, ya me has respondido. Ella no tiene ninguna culpa, Graciela. Nunca vas a aceptarla. Nunca. Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Qué hago yo aquí? Como una presa, sin poder huir de tantas cosas que me dan miedo. Todas esas cosas que ella me dijo. Pero si yo no quiero quitarle nada, ni el amor de él, ni el dinero de su papá, ni... Yo solo quiero irme lejos. Buscando el cuarto de Luz María. Ese es. No estoy buscando nada, Mirta.
Ay, vamos, querido Gustavo. Yo no soy ninguna tonta. Es andrajosa y usted... Escúcheme bien. No vuelva a referirse a Lucecita en esos términos, ¿me oye? Lucecita es hija de Miguel y merece el mismo trato que Angelina. Si para tenerlo tan cerca de mí tengo que insultar a Lucecita, bien lo vale. De su... Recuerde que usted y yo tenemos nuestro secreto. ¿Se acuerda de aquella noche que casi lo hago caer en la tentación? A mí no tienes miedo de ser descubierta, Mirta. No temes perder tu empleo simplemente por andar buscándome todo el tiempo. No me importaría que me echaran, con tal de que usted se fije un poco más en mí. Gustavo y el doctor Álvaro estuvieron con un notario en la habitación del señor Miguel. Parece que mandó cambiar su testamento para favorecer a Lucecita. Hasta que me vine, seguían allí. Es lo que se merece Lucecita. Tiene los mismos derechos que la señorita Angelina. Ahora entiendes, mijo. ¿Por qué mi insistencia para que no te ilusionaras con ella? Yo sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Sé cuál es mi lugar ahora, mamá. Lo nuestro es imposible. Perdí a Lucecita para siempre. Y ya no puedo pensar en ella como la mujer que soñé tener a mi lado. Fui un tonto al creer que podría casarme con ella. Ay, hijito. Me duele tanto verte sufrir, hijo. No se preocupe, mi reina. Déjeme pasar. Vaya a descansar. ¿Y tú? No, yo tengo que terminar de leer. Hasta mañana, hijito. ¿Qué habrá pasado? Quiero saberlo. Ay, cálmate. Ya te enterarás. No tengo paciencia. Anda a ver si averiguas algo. No, yo no puedo detener a tu madre en mitad del pasillo y preguntarle en qué terminó la visita del notario. Ni siquiera la abuela se ha aparecido. Supongo que en cualquier momento vendrá a contarte qué tajada de la herencia le tocó a la sirvientita. No te burles de mí. No te lo permito. Ay, mira, yo me voy a despejar un poco. A ti los nervios te ponen insoportable. ¿Y
El notario se fue. ¿Qué habrá pasado? Ay, Fefa, a mí estas cosas me dan mucha pena. El pobre señor Miguel se puede morir en cualquier momento. ¿Y por eso va a dejar asegurar el futuro de Lucecita? ¿No te alegra? Por ella, sí. El que me da pena es mi pobre Sergio. Él siempre guardó un poquito de esperanza. Ahora Lucecita es la hija del patrón y hay muchas diferencias. Ay, ¿qué se le ofrece a la señorita? Ay, Fefa, no molestes con esas cosas. Es que ahora te tenemos que tratar así. Date tu lugar. Maestra, ¿me dejas hacer algo? Ay, loca muchacha. ¿Cómo te vas a poner a hacer cosas en la cocina? Fefa tiene razón, hijita. Tu lugar está en la casa. En tu cuarto. Que ahora tiene, como una princesa. Ay, no, yo no. No quiero estar encerrada ahí. Pensando y pensando, no. ¿Y por qué estás encerrada? Tú tienes derecho a pasearte por toda la casa. Déjenme quedarme, ¿sí? Yo quiero hacer a... ¿Para quién es ese jugo? Para el señor Miguel. Ah, bueno, entonces yo se lo hago y se lo llevo. Así lo veo. No me atrevo a ir allá si no es con la señora María. La señora Graciela cada vez que me ve pone una cara. No le debes hacer caso. A ti la única que te debe importar es la señora María y la niña Angelina, que son tu abuela y tu hermana. Yo pienso. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué tienes, hija? Ay, no. No sé. Ay, tengo como mareo. Todo me da vueltas. Ay, ¿qué me pasa? Ay, Lucecita, ¿qué tienes, hija? Ay, no sé. Todo se me puso así oscuro. Se ha puesto blanca. Ay, siéntate, hijita. Sí. ¿Te duele algo? No es. Fefa, trae agua. Mejor algo que le reanime. Ay, estás fría, hija. Tienes las manos heladas. No le he calentado, pero el café igual reanima. Es que no te alimentas, niña. Toma, hijita. Ay, no. Café no quiero. Pero un traguito, hija. No quiero, Modesta, ya. Eso me está pasando. Es que te ha dado como una fatiga, ¿no? Sí, debe ser, porque se me puso todo así como oscuro. Pero ya, estoy bien. Ay, qué susto nos diste, hija. Es que no te alimentas, niña. Ni los golpes que ha recibido, Fefa. Ver enfermo a su padre. No sé, a mí nunca me había pasado nada así. El cuerpo que avisa que tienes que cuidarte, hija. Mejor es que vayas a descansar a tu cuarto. No. Yo quiero llevarle este jugo a mi papá primero. Está bien. A ver. Ya es suficiente. Te vamos a preparar un sancochado con bastante agua. Para que te pongas bien fuerte. Y te lo vas a comer todito. O si no, te lo voy a dar de comer así en la boca como bebito. Ay, Fefa. A ver, hija. Toma. Gracias. Pobrecita. Son los nervios, Fefa. Sí. Son los nervios. ¿Cómo está Miguel? Está mejorando, pero su estado sigue siendo de cuidado. Me alegro. ¿Y Lucecita? ¿Ha sabido algo de ella? Bueno, ahora está viviendo en la casa, pero... ¿Cómo? Pero yo creí que ella estaba en la sierra. Ha vuelto a trabajar en la casa de los Mendoza. Emilio, yo no sabía que había vuelto a Lima. Está en la casa, sí. Pero no como sirvienta, sino como hija de Miguel. ¿Qué? Adelante. Le traje esto a él. ¿Puedo dárselo? Lucecita. ¿Cómo está? Mejor. Bueno, traje esto para que se reanime. Tome. No, ahora no tengo deseos. ¿Ah, no?
Ay, pero haga un esfuercito. Aunque sea la mitad. No se me ponga majadero. Lo preparé yo misma. ¿Me lo va a despreciar? Bueno, está bien. Yo lo ayudo a que se levante. Pero... no haga fuerza. A ver, ahí. Eso. Tome. Ay. Despacito, poquito a poco. No se me vaya a atragantar. Está bueno, ¿o no? Sí, sí, hija, sí, gracias. ¿Eh? Ya, ya. Bueno. A ver que eso lo vas a sentir mucho mejor. Y así arropadito es que tiene que estar. Me da la mano. Sí. Así. ¿Puedo quedarme? Todo el tiempo que quieras. Siéntate. Yo lo voy a cuidar muy bien, ¿oyó? Y va a ver que muy pronto se va a parar de esa cama derechito como una vela. Va a ver. Voy a poner muy contenta de verlo otra vez sano y fuerte, papá. Doctor. Buenos días. Vengo a ver a su esposo. Entonces Miguel decidió callar, pero cumplió su promesa. Y llevó a Lucecita a la casa, pero como sirvienta. Increíble. Entonces Angelina y Lucecita son hermanas. Espera un minuto. Dios santo. ¿Qué pasa? Nada, nada. No te das cuenta. Lucecita y tú viven ahora bajo el mismo techo. Espero que no se te ocurra cometer ninguna estupidez. ¿Habló mi hermano o el sacerdote? Ambos, Gustavo. Ambos. En la situación en que te encuentras con Angelina, con el estado de salud de tus suegros, se puede desencadenar una nueva desgracia. Y no quiero siquiera imaginarlo. No te preocupes. No pienso hacer ni decir nada. Y esperar un poco antes de... ¡De separarte de tu esposa! Emilio, ya lo tengo decidido. Y nadie va a hacerme cambiar de parecer. Bien sabes que yo no podré jamás respaldar esa decisión. Angelina y tú están casados ante Dios. Y nadie, absolutamente nadie, puede romper esa unión. Pero tú ya eres un hombre. Y lo que tú decidas a partir de ahora en adelante es tu responsabilidad. Así será. ¿Te has puesto a pensar, siquiera por un instante, que estás colocando tu felicidad por encima de la de todos? Por encima de Angelina. De la misma Lucecita. Emilio, créeme. Que no me he sentido egoísta al decidirlo. ¿Es que acaso no tengo derecho a pensar en mi propia felicidad? ¿Cómo puede ser posible que lo pienses? ¿No te das cuenta que el paso que estás dando al separarte de Angelina no solo ahondará su sufrimiento físico, sino que su alma terminará por hundirse? Tú eres la única persona capaz de salvar a esa alma amargada y mala. ¿Qué te pasa, Emilio? Jamás antes te habías expresado así de Angelina. No, nada. Nada, no me hagas caso. Todo esto es muy confuso y... solo sé decirte que Angelina ha cifrado toda su vida en ti para sanarse. No depende de mí. Si Angelina se levantó, entonces puede caminar. Y si realmente quiere sanarse, podría intentar un nuevo tratamiento. Yo no voy a dejarla desamparada, Emilio. Haré hasta lo imposible porque Angelina intente una nueva recuperación. Una vez que se cure, entonces podrá rehacer su vida. Pase, doctor, por favor. Buenos días. Buen día. Vamos a ver cómo sigue, señor Mendoza. ¿Ha sentido dolor?
Muy poco. Y he podido dormir bastante. Tiene menos dificultades para respirar, ¿no? Sí, mucho menos. Está reaccionando muy bien. ¿Entonces? Ahora lo que tiene que ser es prudente y cuidarse. El peligro inminente ya pasó. ¿Quiere decir que estoy bien? Mejor de lo que esperaba. Por supuesto, deberá seguir el régimen que voy a indicarle. Mucho reposo y tranquilidad. Quisiera hablar con la enfermera. La haré llamar inmediatamente. Puede levantarse por rato y reanudar su vida normal, señor Mendoza. Pero no abuse. Tiene que tomarlo con calma. Volveré a verlo mañana. Sí. Hasta mañana, doctor. No le dije que se iba a poner bien, ¿yo? Sí. Ay, qué bueno que ya se curó. Papito. Me alegro por ti, Lucecita. Ya no te quedarás sola. Seguirás a mi lado. Disfrutaré de tu cariño. Papá, a mí me da mucha pena, pero cuando usted esté totalmente bien, yo me voy a ir de aquí. ¿Por qué dices eso? Si esta es tu casa, eres mi hija y voy a reconocerte legalmente. Sí, pero es que yo no me puedo quedar. No, no puedes dejarme. Mientras yo viva, no te dejaré ir. No dejaré que te vayas. La vida le ha enseñado a reposar tristezas en un tibio viento del atardecer. Comprende que en la vida todo tiene un precio. Luz María calla sin saber por qué. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual, que desde una ventana pinta los paisajes donde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera.